tal, buen día amigos? Sean bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y Leyendas de la Ciudad de México, por supuesto aquí, ¿dónde más? En la emisión de DGES TV. Quien suscribe, el de la voz, Gerardo Olvera Flores, les da la más cordial bienvenida en este día de historia, de crónica, por supuesto, de esta, la muy noble y leal Ciudad de México. El día de hoy vamos a seguir en esta secuencia, en esta serie de dos programas destinados a un personaje querido y odiado de nuestro país, Hernán Cortés Pizarro, mejor conocido como Hernán Cortés. Su nombre correcto, Hernando de Cortés Pizarro, mejor conocido para los cuates como Hernán. Hernán Cortés es un personaje importante. En el programa pasado comentábamos que el martes 8 de noviembre de 1519, en la intersección de las actuales calles de José María Pino Suárez y Guatemala, se encuentra con Moctezuma Xocoyotzin II. 3 años después, ¿qué va a pasar en ese lapso? Muchas cosas. La noche triste, la batalla de Otumba, la caída y asedio de México Tenochtitlan. Vaya, mil cosas le pasaron. Ahí les va. Esto es un tema que pocos saben. Para 1523, Hernán Cortés ya no contaba con 3 dedos, solamente tenía el muñón de 2. No tenía una oreja y cojeaba de la pata izquierda, como el caballo blanco de José Alfredo Jiménez. Pero eso pasó por otra cosa. Hernán Cortés, entre sus datos que no se conocen mucho, cojeó toda la vida por un accidente que le había pasado en su juventud en España, cuando se hizo amante de una esposa de un maestro de la Universidad de Derecho, el cual los encontró en el lecho romántico y tuvo que saltar de una ventana, cayó, no se cuidó, una fractura que tuvo de rodilla y cojeó toda su vida. ¿A qué voy? Hernán Cortés, entre sus grandes cosas como un hombre antiguo, pues era un hombre bastante enamoradizo. Él llega después, su papá, es a partir de ahí que su padre, Martín Cortés, lo debe de exiliar de España porque lo andaban buscando para matarlo. Lo mandan en una expedición de la familia Pizarro, la familia de su madre, hacia América. Va a llegar a Santiago de Cuba. En Santiago de Cuba va a tener una hija con una mujer de nombre Leonor Pizarro, que muy probablemente era su prima o era parienta lejana de él. Va a tener una niña que también se va a llamar Leonor Cortés Pizarro, pero entre sus otras conquistas románticas amorosas va a engatusar, vamos a decirlo así, a otra jovencita de apellido Suárez, de nombre Catalina Suárez, de apodo La Marcaida. No se sabe por qué le decían La Marcaida, pero Hernán Cortés no se dio cuenta con quién se metía. ¿Por qué? Porque ella era cuñada del gobernador de Santiago de Cuba, Diego Velázquez. Entonces, al ser su cuñada, manda a prisión a Hernán Cortés y le dice: tú le prometiste matrimonio. Y en antaño, hace 500 años, el proponerle a una mujer matrimonio y no cumplir tu palabra de honor constituyó un delito. Hasta hace muy poco en México también, los famosos esponsales, las promesas de matrimonio. Eso era un delito en ese momento. Por supuesto que al momento en el que Hernán Cortés está en Cuba y le promete matrimonio a Catalina Suárez y no cumple, por supuesto, es que lo meten a la cárcel. La única salvedad para poder salir de la cárcel era el casarse con la mujer a la cual le había prometido matrimonio. En este sentido, en este caso, por supuesto, sale de prisión y se casa con Catalina Suárez, la Marcaida. Por supuesto que no la va a querer, si, en un supuesto histórico y un poco a chisme, pues no la quiere, simplemente se casa por compromiso para salir de la cárcel. Se va a embarcar en la primera expedición conquistadora y va a llegar a México, en la historia que ya contamos, muchas matanzas, llega a México Tenochtitlan, la noche triste, la batalla de Otumba, se recluye con sus aliados españoles, tlaxcaltecas y poblanos, regresa, la conquista México y gana México. Esa historia ya la sabemos.
El tema toral de este programa del día de hoy, a partir del antecedente histórico que ya les dije, es un tema que este año saca honor a quien honor merece, el maestro, el abogado y el historiador José Manuel Villalpando César, por supuesto, maestro de la Escuela Libre de Derecho, que imparte la cátedra por más de 40 años de Historia del Derecho Patrio. Bueno, pues José Manuel Villalpando, en un programa que él tiene todos los sábados en Radio Fórmula, pues puso en la mesa este tema interesantísimo, el cual él lo tituló Los 500 años del primer feminicidio en la Nueva España. Parecerá de impacto, pero creo que no está tan errado el título. Es la muerte repentina de la esposa de Hernán Cortés, la mujer a la cual Hernán Cortés, para hacerse su novio, le prometió matrimonio y no le cumplió, lo meten a la cárcel y sale y se tiene que casar con ella. Pues son los 500 años de la muerte de Catalina Suárez. El final de Catalina, el final de la Marcaida, va a ser el 1 de noviembre de 1522, cuando Hernán Cortés, en una noche complicada que ahorita la desarrollaremos, pues muere Catalina Suárez. Hernán Cortés embarca a México, por supuesto, empieza la conquista, ella, su esposa legítima, se queda en Cuba y le va a pedir, por supuesto, que la traiga. Hernán Cortés hace caso omiso y en el primer barco que sale de Cuba en 1522 van a llegar a México. Curiosamente se embarcan dos personas, Leonor Pizarro y Catalina Suárez, la mujer con la que Hernán Cortés tenía una hija y su esposa legítima, lo cual emproblemó, por supuesto, completamente a Hernán Cortés. Estaba muy enojado que en ese mismo barco venía la mamá de su hija, Leonor Pizarro, y prima de él, y Catalina Suárez. Eso va a enardecer a Hernán Cortés. El chiste es que, bueno, él se entera de esto, va a Texcoco a recoger a su esposa legítima, a Catalina Suárez. Empiezan los problemas, empiezan las peleas que entre el rumor de esa época, porque el chisme ya existía, pues empezó a desarrollar. La historia es que la noche del 1 de noviembre de 1522, en la casa de Coyoacán de Cortés, donde ahora están las oficinas de la alcaldía de Coyoacán, al lado del kiosco de Coyoacán, tienen un conflicto, tienen un altercado, se van a platicarlo a una de las piezas, a uno de los cuartos de esa casa de Cortés, y a los pocos minutos Hernán Cortés sale y dice, auxilio, auxilio, Catalina se puso mal. Pero realmente todo indicaba desde ese momento que Hernán Cortés la había asfixiado con sus manos. Después de periciales, después de muchas investigaciones, sí, efectivamente murió por asfixia, lo que hacía pensar que Hernán Cortés la había matado. 7 años después, en 1529, se abre un juicio para, valga la redundancia, para enjuiciar a Cortés por la muerte de Catalina. Lamentablemente, Hernán Cortés nunca resultó ser el homicida, pero pues el Vox Populi, la gente sabía que Hernán Cortés la había matado. La justicia, entre comillas, llegó 30 años después, ya cuando Cortés había muerto, cuando los nietos de Hernán Cortés le tuvieron que dar un dinero a los nietos de la mamá de Catalina Suárez por la muerte de su tía. Eso fue el castigo que tuvieron, el cual tuvieron que pagar y tuvieron que cobrar gente que ni había nacido en ese momento. Pero fue lo que la justicia de ese momento dio, a lo que José Manuel Villalpando César, mi maestro, pues comenta que este año se cumplen los 500 años del primer feminicidio en la Nueva España. La muerte de Catalina Suárez, la Marcaida en manos, creo que las fuentes nos indican que es verdad, a manos de Hernán Cortés Pizarro. Les agradezco infinitamente el tiempo que han deseado escuchar a este humilde cronista, pero principalmente amigo de ustedes, en este especial
de los 500 años de la muerte de Catalina Suárez y los 503 años de la llegada de Hernán Cortés a esta ciudad. Les agradezco mucho, que pasen excelente día, hasta la próxima.